llenarte de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Sede de la Sabiduría, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La epopeya de la caza de Toledo. Aunque así es que he querido titular esta charla, es decir, vamos a centrar en ese hecho de armas tan glorioso de la cruzada de liberación, pero para entender mejor cómo se llega a ese punto, las razones, las causas de la guerra, y no solo eso, sino de la decadencia de España, hay que irse un poquito más atrás. Entonces, quiero hacer una pequeña introducción para que podamos entender un poco más por qué en España, en el 36, comienza una guerra. Entonces, si nos vamos a las causas más remotas, nos tenemos que ir a las causas filosóficas, porque ahí es donde comienza todo. Es decir, la decadencia realmente de nuestro mundo, y no solo de España, va a comenzar en el plano de la mente, de la inteligencia, sobre todo a partir del protestantismo, que trae un montón de problemas. Y es decir, que la razón y la fe van separadas, que se oponen. Y no solo eso, sino que también, y esta es la gran raíz de todos los males de hoy, que no podemos conocer la realidad tal y como es, sino que nosotros, en nuestra cabeza, nos formamos ideas, pero esas ideas no necesariamente corresponden con lo real. Y eso es el abandono de la filosofía perenne de Santo Tomás. Y es el abandono y la renuncia a conocer a Dios, porque es la consecuencia. Entonces, de esas ideas viene el protestantismo, y del protestantismo va a venir, pues, el gran enemigo de la civilización cristiana, de la cristiandad, que va a ser la ilustración, la razón que desprecia la fe, y por supuesto la masonería, que es al final la Revolución Francesa, lo que se traduce. La Revolución Francesa consiste al final en tomar una serie de conceptos cristianos y separarlos de su base, que es Dios mismo, y darle un sentido totalmente distinto al real. Entonces, realmente, cuando la Revolución Francesa, que tiene esos ideales, que subrayan los derechos del hombre, pero los separan de su base, de ahí va a partir el fin de la cristiandad como tal. Y va a comenzar el auge de las ideologías anticristianas, porque claro, como no podemos conocer la verdad, cada uno se va a afiliar a ideologías que uno se adhiere por falsa fe, o por fe humana, podemos decir, pero no se adhiere a esas ideologías porque sean ciertas en sí mismas. Entonces comienza, en España entra con la invasión francesa de 1808, con los franceses entra también la Revolución Francesa. Entran los ideales de la Revolución Francesa, que son esos que digo, el liberalismo político. Y ese liberalismo político va a introducir la destrucción, va a introducir la quiebra del sistema hispánico. Que la hispanidad, el imperio español, se fundamenta en que hay una civilización cristiana que se expande por el mundo, sobre todo aquí en América. Y eso va a ser atacado desde los ideales revolucionarios, desde la masonería, y va a ser atacado, por supuesto, por los ingleses, enemigos de España, y, por supuesto, protestantes. Entonces,
entonces en Europa entera, en España, va a entrar ese liberalismo y va a haber una serie de peleas civiles en el siglo XIX. España, todo el siglo XIX va a ser un siglo muy convulso, porque va a darse la triple división que se va a cargar España. La división en partidos políticos, que antes no existía, la división por la lucha de clases, que es también consecuencia del capitalismo, un capitalismo que es hijo del liberalismo, de ese sistema político, pero que olvida, al subrayar tanto las libertades individuales, sobre todo el derecho de propiedad, olvida la cuestión social. Y como reacción a ese capitalismo va a nacer el extremo contrario, que es el comunismo, que es el olvido total del individuo por la colectividad. Y por lo tanto también de ahí vamos a tener la otra división, que es la división de los separatismos regionales, que todavía persiste. Zonas de España que quieren abandonar España. Eso también por otro hijo del liberalismo político, que es el nacionalismo. El nacionalismo es la idolatría de la nación, contraria al verdadero patriotismo. El patriotismo es el amor a la patria ordenado según el amor de Dios. Y por lo tanto es una virtud y un mandamiento, de hecho, que está dentro del cuarto mandamiento. En cambio, el nacionalismo es la idolatría de la nación. Entonces, todo ese caldo de cultivo va a ir destruyendo el espíritu hispánico en España, y también es causante de la ruptura de la destrucción del Imperio Español. Entonces, España va a tener todo ese siglo XIX, pérdida del imperio, luchas civiles. Al final del siglo XX se da una especie de, bueno, de algo más de estabilidad con la monarquía de Alfonso XII, Alfonso XIII, pero al comenzar el siglo XX, que el comunismo entra mucho más fuerte en España, pues se dan muchas luchas sociales. Y al final, para poder salvar esa crisis del sistema liberal que se entra en España para quedarse a partir de la muerte de Fernando VII en 1833, llega la dictadura de Miguel Primo de Rivera, padre de José Antonio Primo de Rivera, mártir del Terror Rojo, que ayer desenterraron en el Valle de los Caídos. Esta dictadura de Miguel Primo de Rivera va a hacer mucho en España, pero va a caer por pérdida del apoyo de militares y de los que la habían apoyado, y muy poco después comienza la Segunda República. La Segunda República, el gran problema que tuvo es que desde el primer momento las izquierdas quisieron hacerla instrumento para una revolución comunista en España. Fue el medio por el cual las izquierdas querían convertir a España en un satélite de Rusia. Entonces, de hecho, al poco de proclamarse la Segunda República, en mayo se proclama la República, el 14 de abril de 1931, en mayo del 31 ya hay quema de conventos, ya comienza la persecución contra la Iglesia. Y va a ser un periodo, esos años, de muchos problemas. De revoluciones anarquistas, revoluciones socialistas, hubo también un intento de golpe de Estado en 1932 por parte de un general Sanjurjo, que no sabe bien. En el año 33 ganan las elecciones las derechas, y la consecuencia fue la Revolución de Asturias, levantamiento también independentista en Cataluña. Pero cuando la situación se pone ya insostenible es cuando llega el año 36. Cuando en el año 36, en febrero, hay elecciones y
republicana, las izquierdas truncando las elecciones. En España se dice pucherazo. Es decir, se truca, eso hay constancia, para que ganen las izquierdas. Y a partir de ahí, el clima se hace irrespirable, todo apunta a que va a haber la instauración de esa dictadura comunista, y de hecho lo que acaba detonando el golpe, el avanzamiento nacional, el golpe de Estado militar, va a ser el asesinato del jefe de la oposición de derechas, José Carlos Sotelo, por parte de la Guardia de la Salle. Es decir, la policía se presenta en casa de Carlos Sotelo de noche, lo arresta y lo asesina. Entonces, eso hace ver a los que ya llevaban tiempo dentro del ejército pensando en la rebelión, les decide hacerlo ya, porque ven que no se puede esperar. Va a ser el comienzo del golpe, el 18 de julio de 1936, un movimiento militar, pero con mucho apoyo de la sociedad civil también. No pensemos que es simplemente el ejército, una cosa del ejército, sino que hay detrás toda una España que no quiere que España deje de ser España, lo que fue siempre. Y eso hay que tenerlo claro, por eso es una cruzada. Porque se trata de salvar esa hispanidad, esa España católica con deseos de conservar su identidad, porque la identidad de España es ser católica, y es lo que ha unido a todos los pueblos de España. Pues ese deseo de conservar a España y de que no se convierta en un títere del comunismo, lo que hace que se levante esa parte de la vida. Entonces, el 18 de julio se da esa sublevación militar, y ahora después vamos a ver cómo se desarrolla un poco eso, esa sublevación. Y nos vamos a fijar sobre todo en ese episodio del Alcázar de Toledo, porque es un puñado de héroes católicos, fervientes, que van a resistir en esa fortaleza durante 2 meses, en unas condiciones inhumanas y muchas veces sin aparente esperanza de que aquello vaya a salir bien. Son superados en número, a 15 a 1, no tienen con qué defenderse de los ataques aéreos, no tienen artillería antiaérea, no tienen apenas artillería tampoco para defenderse de la artillería que estamos bombardeando. Solo tenían escopetas, fusiles y algunas ametralladoras. Y con eso van a estar de asedio 2 meses. Al mando del Alcázar de Toledo va a estar el coronel Moscardó, José Moscardó. A ver si le enseño el acento. Modesto, humilde, él va a ser el que comience el alzamiento nacional en Toledo. Y vamos a ver un poco cómo lo prepara. Estamos en julio de 1936. El coronel Mascardó, ahí le tenemos, era el jefe de la escuela de gimnasia, de la Escuela Central de Gimnasia, comandante de la Plaza de Toledo. Y resulta que cuando llega el momento del alzamiento,
los, allí en Toledo está la Academia de Infantería de Toledo, donde los cadetes se preparan para ser oficiales, pero los soldados estaban de vacaciones, porque era julio. Entonces había pocos militares allí, estaban en sus casas. Había unos pocos de ordenanzas, oficiales, algunos soldados, 20 militares de la fábrica de armas. Total, a militares que eran, pertenecían a la guarnición de Toledo en ese momento, 147 personas. 147. O sea, bastante poco. Luego, en el Alcázar, se iban a juntar también un grupo de civiles que se iban a armar. Falangistas, carlistas y también miembros juveniles de Acción Popular, que era del partido de la CEDA, que era el partido más importante de derechas, el partido hegemónico dentro de la oposición. 100 hombres. Y la defensa del Alcázar en su conjunto, el grupo más gordo, más grande, va a ser la Guardia Civil. La Guardia Civil es una policía militarizada que hay en España y que ha dado muchísimos hechos heroicos. Y aquí lo que va a hacer el coronel Moscardó es ser muy listo y envía, le dice al teniente coronel de la Guardia Civil de Toledo, que a cada puesto de la Guardia Civil como es policía rural, está dispersa por la provincia, entonces les manda en sobres unas órdenes para que cuando llegue la consigna, siempre fiel a su deber, los atrap y entonces vean las instrucciones, lo que tienen que hacer. Y lo que decían esos sobres eran las instrucciones para llegar hasta Toledo. Los caminos que tenían que llevar y que se llevaran a sus familias con ellos para evitar la represalia de los grupos. Entonces, llega el día del lanzamiento, el 18 de julio, y el coronel Moscardó se va a unir. Todavía al principio, no abiertamente, sino lo que va a hacer es un poco de forcejeo con el gobierno central, con el gobierno de Madrid, para ganar tiempo. Pero el gobierno de Madrid lo que le dice es, como no se fía de Moscardó, que entreguen el arsenal que hay en la fábrica de armas de Toledo a Madrid, porque ellos querían darle aquello a las milicias comunistas. Y Moscardó se hace el tonto, no dice que nada, porque allí había casi 1 millón de cartuchos. Entonces, finalmente, lo que ocurre es que él gana ese tiempo para que de ahí vayan llegando los guardias civiles. Y así, cuando llega el día 21 de julio, proclamar el estado de guerra en la ciudad de Toledo. Y toma la ciudad con los guardias civiles y con los 4 soldados y medio que tenía. Y espera a ver qué pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la sublevación como tal militar va a tener un éxito parcial. Ni van a ganar de golpe la guerra, como se ocurre al final, pero tampoco va a ser un fracaso. Entonces, para que nos hagamos una idea, esa va a ser la situación como va a quedar por el 25 de julio, más o menos, en España. ¿Qué va a ocurrir? Madrid y Barcelona, las ciudades más importantes, va a fracasar el golpe de Estado, el lanzamiento, y van a quedar toda esa zona roja, la zona republicana, y donde va a triunfar desde el principio el golpe, el lanzamiento nacional, en la zona azul, Castilla, Galicia y Sevilla y Marruecos. ¿Cuál es el problema entonces? Que como
montón de milicianos y de soldados. Y Moscardó se va a tener que replegar con su gente, con los que tiene, y se van a encerrar en Alcázar, porque le superan ampliamente el número. Y entonces, y esto lo visto, Moscardó ordena que todos los cartuchos que hay en la fábrica de armas y que le pidieron, los llevamos allí al Alcázar, y se repliegan hacia el Alcázar. Visto que era imposible sostener la ciudad. Entonces, se va a plantear así, aquí en este se ve. Se va a plantear la defensa del Alcázar así. Es decir, va a caer toda la ciudad de Toledo en manos de los comunistas y va a quedar defendida solo el Alcázar como tal, que es ese edificio rectangular que se ve ahí, y algunos edificios de alrededor, que toman y van a conservar durante casi todo el asedio. Al final del todo lo van a tener que abandonar, pero ahí se va a concentrar la defensa. En total son 1.100, contando los guardias civiles, los civiles que se quedan allí encerrados y armados, y, muy importante, unos 600 mujeres y niños, las familias de los que están allí, que se los llevan para asegurarse que no les van a hacer de todo. Y esas 1.100, 1.200 combatientes, ¿qué es lo que van a tener para defenderse? Pues un fusil para cada uno, no cabe nada más. Los cartuchos, que eso sí que hay muchos, casi 1.000.000. 13 ametralladoras, 13 fusiles, 200 granadas, 100 petardos, 2 cañoncitos y un mortero. Y ya está. Y con eso se tienen que apañar frente a unos 15.000 comunistas con cañones, algunos muchos del 15,5, que era de los más grandes que había, bombardeos, va a haber de todo. Entonces, ¿cómo se organizan? Pues las mujeres y los niños se meten en los sótanos del Alcázar, que es la zona más segura, y se quedan en lo de la zona oeste, o sea, no sé si se ve aquí en esta zona de aquí, la parte donde están los números 8, 9, 3 y 6, ahí se quedan metidos. En esos, las mujeres y los niños, ahí se encierran. Y ahí van a instalar la enfermería, los quirófanos, porque obviamente va a haber heridos y hay que operar gente. Y también en el sótano van a instalar la capilla. Entonces se prepara esa defensa y también tienen otro problema, lo que ocurre en todos los sitios, la comida. Porque allí no es que haya mucho. Había comenzado el asedio, 1.200 kilos de frijoles, allí también comían frijoles, 1.200, pero son 1.800 personas encerradas en la casa. 200 kilos de arroz, algo de chocolate, de café, patatas que se están pudriendo y poco más, algo de leche condensada. Entonces, y mulas y caballos, eso es lo que hay. Entonces, los defensores del Alcázar, ¿qué van a hacer? Los frijoles, el arroz, el chocolate, el café, lo reservan para las niñas, para los niños, las niñas y las mujeres. Y para los hombres, para los combatientes, pues van a matar los caballos. Cuando se acaban los caballos, se comen los mulos. Van a matar, primero empiezan matando 4 cada día, pero cuando ven que aquello se va a alargar, 2 caballos por día y después 2 mulos por día, para 1.200. Y a comer grasa de caballo y de mulo, la de caballo está todavía buena, pero la carne de mulo es muy mala, muy dura. Pero era lo que había. Entonces, para alimentarse también ellos de noche van a salir del Alcázar, a pesar del asedio, de que están rodeados, para buscar comida. Y varias veces van a salir a buscar trigo, a buscar lo que hubiera, para poder comer.
el agua corriente, se la cortan, por supuesto, y tienen que beber de unos aljibes que hay allí en los sótanos, pero tienen que racionar el agua también. Van a caber a 1 litro de agua por persona, cada día. En Toledo, julio, o sea, 40-45 grados. Pero hay 1 litro de agua para cada uno, consecuencia, lo usan para beber y no hay higiene. Porque, obviamente, si yo tengo 1 litro de agua al día, hace un calor de 40 grados, pues eso me lo voy a beber. Entonces, en todo ese tiempo, no va a haber limpieza personal, no va a haber cambio de ropa, no va a haber nada. Esa es la situación. Y aprovechaban también, porque le cortan la luz, también, cómo se iluminan en los sótanos, solo de noche. En los sótanos de día entran un poco de luz. De noche agarran la grasa de los mulos que han matado y los ponen en latas de sardina y cosas así que ya han abierto y ya están vacías, y con un trozo de tela vieja los encienden y con eso podían ver. Pero por lo visto era bastante apestoso, era muy desagradable. Y a la luz de esos faroles se va a dar, pues, las operaciones. Va a haber mucha gente, va a haber unos 500 y pico de heridos, y muchos de ellos van a perder piernas, van a perder brazos, y ahí las operaciones obviamente se hacían allí en vivo, sin anestesia, porque no había, y además sin cirujanos. Solo había 4 médicos, pero ninguno era cirujano. Aquí el milagro es que, habiendo 4 médicos que no eran cirujanos, sin instrumentos propios para hacer operaciones, obviamente unas condiciones higiénicas muy malas, nada de quirófanos esterilizados, sino, pues imagínense, pues todas las operaciones que hicieron, nadie se infectó de nada. Nadie, ningún enfermo sufrió ninguna complicación, ninguno tuvo ningún problema, sino que todos salieron bien de esas operaciones, a menos que ya que se tuvieran que morir, claro, pero las operaciones en sí no tuvieron ninguna complicación a pesar de todo. Y otro milagro también es que estaban allí hacinados 1.800 personas y no hubo ninguna epidemia. Que en esas circunstancias, lo más lógico es que hubiera habido una epidemia de algo. Y sin embargo, no lo hubo, a pesar de la falta de higiene. Los cacharros de comer, de hacer la comida, tampoco se podían lavar. Lo que se hacía era pasar un papel. Y ya está, porque no había agua. Entonces, la comida, como no se podía limpiar bien, a veces iba con moscas y se comían, le dirían más sustancia y se las comían, porque no había más remedio. Y además, no había quien descansara, no había forma de dormir, porque el bombardeo era continuo. A cualquier hora de la noche caían las bombas y la gente se despertaba. Y además, otro inconveniente, la trilita, el componente de las bombas, asfixiaba a la gente al explotar. Entonces, esas son las condiciones que van a aguantar. ¿Y eso por qué lo soportaban? Pues por Dios y por España. Y ya está. Porque ellos, fervientes católicos, sabían que contaban con Dios. Sabían que si Él lo quería, les iba a librar, a pesar de que la situación era desesperada. ¿Y por qué la situación era desesperada? Ahora vamos a ver. Vamos a recordar el mapa. A ver. De todas maneras, aquí está el mapa. Toledo está aquí. A ver si. Toledo está aquí. Aquí. ¿Mm?
católica. Las tropas nacionales están a 200 y pico de kilómetros o más. Y ellos ni siquiera saben cómo está la situación. No saben nada, porque también le cortan las comunicaciones, obviamente. Es decir, el teléfono dentro del Alcázar va a funcionar, pero solo para recibir llamadas. No van a poder llamar a nadie. Entonces ellos se confían en Dios, a pesar de que les falta algo que van a pedir incluso a los rojos que les den, que es un cura. No van a tener sacerdote. No van a tener confesiones, no van a tener extremunción, no van a tener los sacramentos, ni la presencia del Señor sacramentado. Pero ellos van a llevar, ya después lo diré, una vida de piedad admirable dentro del Alcázar. Y van a ver, además, la mano de Dios en muchas cosas. Porque ven que hay muchas bombas que no explotan, cae una bomba enorme, de esas grandes donde estábamos Cardó y la Plana Mayor reunida, revienta, vuela todo y ellos quedan sin ninguna herida. Otro milagro es que ninguna de las mujeres de los niños va a morir de muerte violenta. A pesar de que le van a caer miles de bombas, ni una persona de las no combatientes va a morir de muerte violenta. Se van a morir dos viejas de viejas. Pero ya está, no se va a morir nadie de una bomba. Por eso Moscardó dijo que todo lo que ocurrió en el Alcázar fue puro milagro. Lo que sí va a haber son las Hermanas de la Caridad. Hay cinco monjas que se quedan allí encerradas, que eran las que cuidaban la capilla del Alcázar. Y allí está la Inmaculada, la imagen de la Inmaculada, copia de la Inmaculada de Morillo, que va a ser la Virgen del Alcázar. Y allí es donde van a acudir a rezar. Por las mañanas, ya que no había misa, iban los fieles, se llenaba la capilla con la gente con su misalito y seguían los textos de la misa del día, piadosamente. Luego, sus devociones particulares. Y por la tarde, todo el mundo rezaba el rosario, se hacían dos turnos para que todos lo pudieran rezar. Combatientes y no combatientes. Y además, octavarios, novenas, el viernes y el miércoles via crucis, los días de la Virgen que cayeron dentro de los días del asedio, rosarios perpetuos, de tal manera que durante las 24 horas se rezaba el rosario, y en la capilla siempre había gente. Siempre había gente rezando. Y es esa oración la que causa, la que es la causa de esos milagros de la Alcázar de Toledo. Entonces, esa es la situación, la vida religiosa y la vida de día a día dentro del Alcázar. En los primeros días, pues es cierto que la artillería republicana no va a tener muchos cañones de esos grandes, que son los que tenían que usar para tirar abajo el Alcázar, pero a los pocos días de agosto van a llegar muchos más refuerzos de artillería, van a llegar 9.000 sitiadores más, y lo que van a hacer en esta etapa durante mucho tiempo va a ser: no vamos a saltar, vamos simplemente a tirar bombas allí a ver si los matamos, pero no se atreven a hacer un asalto porque saben que también es una posición muy fuerte y la moral está alta. También es verdad que los sitiados al principio se pensaba que aquello iba a durar poco, porque confiaban en la victoria rápida del alzamiento nacional, porque lo que les había llegado antes era que el alzamiento se había dado en muchos sitios de España, pero lo que no sabían es que el mapa se había quedado así en un principio. Y además, los rojos hicieron una cosa muy fea, que es poner en un periódico de tirada nacional, que era el ABC, que todavía existe, que ya habían tomado el Alcázar. Y tiraron esos periódicos en el Alcázar. A
habían publicado por todas partes que el Alcázar había caído. Y eso era un golpe a la moral, porque era decirles, nadie va a venir a por vosotros, porque creéis que ya habéis caído, nadie va a venir a rescataros. Y la respuesta va a ser, de los sitiados, va a ser crear un periódico, porque hay una multicopista dentro, que se va a llamar El Alcázar. Y ese periódico que comienza allí, en El Alcázar de Toledo, va a existir hasta 1987, momento en que los socialistas pues ya hicieron lo posible por ahogarlo y se lo cargaron. Pero como tal, comienza allí y se va a mantener. Y ahí lo que van a hacer en ese periódico es, bueno, pues mostrar la gallardía de los defensores, porque van a tomarse a guasa el asedio. Van a sacar un montón de artículos humorísticos y se van a reír de los rojos, a pesar de que le estaban lloviendo las bombas. Y eso habla del temple de aquella gente, ¿no? En el hacer de la necesidad virtud y hacer bromas y echar carrilla hasta en los momentos más difíciles. Entonces, también ese periódico lo que va a hacer es, como no hay información, tomar noticias de la radio, porque sí hay una radio dentro, pero no hay electricidad. Esa radio servía para transmitir y para recibir, pero como no había electricidad, tuvieron que alimentarla con baterías robadas de camiones y de coches, pero esa potencia solo le daba para recibir. Entonces, ¿qué es lo que reciben al principio? La radio de Madrid, la radio roja. Entonces, por supuesto, según la radio roja, el movimiento estaba aplastado, que no iba a durar nada, pero son lo suficientemente inteligentes para leer entre líneas lo que está diciendo la radio, para ver los avances de las tropas nacionales. El día 23 de julio va a ocurrir un episodio famosísimo de Alcázar. Suena el teléfono y les llama al coronel Moscardó, el jefe de las milicias. Y entonces la conversación es tal cual. Jefe de milicias, son ustedes responsables de los crímenes y de todo lo que está ocurriendo en Toledo. Le doy un plazo de 10 minutos para que rinda el Alcázar. De no hacerlo, fusilaré a su hijo Luis, que lo tengo aquí a mi lado. Coronel Moscardó, lo creo. El jefe, para que veas que es verdad, ahora se pone al aparato. Y se pone el hijo. Papá, el coronel, ¿qué hay, hijo mío? Nada, que dicen que me van a fusilar si el Alcázar no se rinde. Pero no te preocupes por mí. El coronel, si es cierto, encomienda tu alma a Dios, da un viva Cristo Rey a España y serás un héroe que muere por ella. Adiós, hijo mío, un beso muy fuerte. Adiós, papá, un beso muy fuerte. Agarra otra vez el aparato, el teléfono, el jefe de milicias. Y le dice el coronel, puede ahorrarse el plazo que me ha dado y fusilar a mi hijo. El Alcázar no se rendirá jamás. Esta escena, pues una escena de egoísmo y de entrega a la patria del coronel, que le va a equiparar a Guzmán el Bueno, y busca la historia de Guzmán el Bueno. Y no le van a fusilar ahí en ese momento, sino que le van a encerrar en una cárcel, y ahí se va a quedar encerrado. Pero un día de bombardeo, como los aviones rojos a veces les fallaba la puntería, en vez de caer las bombas en el Alcázar, caen en Socodover, en la plaza más importante del casco histórico de Toledo, y mata a unos pocos de rojos que había por allí. Y entonces, como se enfadaron porque se habían matado a sí mismos, asaltaron la cárcel y mataron a unos cuantos de los que tenían allí encerrados, y uno de ellos era el hijo de Moscardó. Entonces, la situación es esta. Ellos no saben muy bien qué es lo que pasa, creen que los de fuera, y de hecho los de fuera aún no saben que resisten, y quieren enviar a alguien que pueda dar la noticia de que ellos siguen allí. Y el capitán Alba
se ofrece para salir, se disfraza de carretero, de arriero, se descuelga por una ventana de Alcázar de noche y trata, va a intentar llegar al general Mola, que es uno de los sublevados. Cruza el río Tajo, a nado, pero le reconoce un antiguo asistente suyo, lo apresan y cuando le llevan de camino a Madrid lo asesinan. Pues durante esos primeros días del asedio, pues no había un plan así militar brillante para tocar el Alcázar, sino que se dedican a tirar bombas y bombas y bombas y bombas y bombas, sin mucho orden ni concierto, ¿no? Pero luego ya sí que empiezan a tener un poquito más de cabeza los rojos y lo que hacen es bombardear la fachada norte. La fachada norte, que es esta, donde dice Esplanada Norte, tampoco es que sea muy difícil de ver. Y ahí van a intentar abrir una brecha y van a concentrar ahí. Y van a instalar también unos reflectores potentes para iluminar el Alcázar de noche y que puedan bombardear también el Alcázar de noche. Pero por ahora, simplemente bombardear y tirotear. Van a instalar el casco histórico de Toledo, como han visto antes en la foto que tenía puesta, está rodeado por el Tajo, entonces en la otra orilla van a instalar baterías para impunemente bombardear. Y además también se convirtió aquello en una atracción turística, es decir, de Madrid, y empezaron allí a venir gente, vamos a estar el día viendo el asedio. Entonces venían allí a ver cómo bombardeaban el asedio los rojos de Madrid. Y incluso también, pues después de comerse los lonches que tocaran, pues se ponía, vamos a bombardear un poco, y le dejaban allí que tirara un cañonazo, o sea, que era un entretenimiento. Lo tomaban muy a la ligera. Sí es verdad que si no se atrevían a atacar el edificio del Alcázar, que es este, como ya ven, el edificio ese cuadrado, sí que intentan de vez en cuando tomar la periferia del Alcázar. Pero a pesar de los intentos, no conseguían nada. Solo al final, digo, sí consiguieron, pero ya veremos por qué, que reducir a los defensores al edificio propio del Alcázar, ¿no? Y los defensores, en esos asaltos, se cubren de gloria. Luchan cuerpo a cuerpo, a corta distancia. Y también se hizo famosa el espíritu de los heridos. Es decir, cuando allí alguien le llevó una bala de cañón, o lo que sea, le llevaba un brazo, una pierna, pues llegaban a la enfermería y estaban sonriendo, dando vivas a Cristo Rey y dando vivas a España. Porque estaban felices de dar esa sangre por España y por el Señor. Y de estos se distingue a alguien que es, bueno, todavía muy famoso en Toledo, el ángel del Alcázar, Antonio Rivera. Antonio Rivera da para una charla al sol, porque es un personaje estupendo, maravilloso. Pero lo que querría resaltar en él es cómo es capaz de conjugar la virtud de la caridad con la virtud del patriotismo. Y la defensa de la patria, que implica agarrar un fusil y matar gente, con la caridad cristiana. Y es esa frase, disparar, pero disparar sin odio. Es decir, no tenemos más remedio que tomar las armas para defender la patria, para defender la catolicidad de España, que esto no se convierta en una tiranía roja, pero lo hacemos sin odio a las personas contra las cuales estamos luchando. Porque luchamos con sus ideas, pero siempre vamos a amar al prójimo. Entonces este era ejemplo de virtudes, ejemplo de piedad, ejemplo de compañerismo, perfecto caballero cristiano, 20 años tenía. Este era de Acción Católica. Este Antonio Rivera, casi al final del Alcázar, le van a arrancar un brazo, había algo de anestesia, va a renunciar a ella para que otro herido lo pudiera usar, y de esas heridas, ya acabado el Alcázar el 20 de noviembre del 36, el mismo día que asesinaron a Primo de Rivera, murió. Pues ya digo, este da para otra charla, porque es maravilloso Antonio Rivera.
Pues, en medio de este panorama de muerte y destrucción, no se les ocurre otra cosa a los asediados que, para entretener a los niños y que tengan la moral alta, organizan un circo. Y se dedican a hacer de titiriteros, de magos, de cantantes, mientras que están muertos de hambre. Pero por amor a sus hijos, hacen el payaso, literalmente, hacen el payaso. Y eso más adelante lo volverán a repetir. Va a haber dos o tres veces que hubo fiesta del Alcázar para tener a los niños, sobre todo, felices, ¿no? Esto es un gesto también muy hermoso. Entonces, ya a primeros de agosto, se empiezan a enterar por medio de la radio de esa situación, de cómo va España, de cómo va la guerra, y va a ir evolucionando la cosa de la siguiente manera. Las tropas nacionales se van, porque es verdad que en muchas partes las fuerzas rojas están muy desorganizadas porque se empiezan a matar entre ellos y no había una orden clara, y entonces van a conseguir, sobre todo el general Queipo de Llano, Llano y toda esta gente, tomar el sur de España, Sevilla, Granada, Córdoba, bastante pronto, y avanzar hacia Badajoz, que está en Extremadura, la región que está pegada a Portugal, donde está Cáceres, Badajoz es la provincia de abajo, para conseguir entrar allí. Todavía ellos, eso a estas alturas todavía no había pasado, pero ya van viendo que los nacionales avanzan, que están lejos, pero van avanzando. Y sobre todo, van a poder sintonizar otra gente que no son los rojos de Madrid, sino que va a ser una radio portuguesa, Radio Club Portugal, y otra italiana, Radio Milán. Pues Radio Milán le va a llegar el mensaje de Pío IX, perdón, de Pío IX, de Pío XI, el Papa de entonces, que abominaba de los crímenes comunistas que se estaban dando y que animaba a la reconciliación nacional, pero también a la lucha. Al final de la guerra, Pío XII va a felicitar a los nacionales, por supuesto, porque era el bando de la fe. Entonces ellos se van a enterar más adelante de que eso, de que van a entrar, de que van a unirse las dos zonas españolas, de las zonas nacionales por Badajoz, y que van a ir desde Badajoz hacia Toledo, que es esa provincia que está debajo de Madrid, por Talavera. Luego pongo un mapa de Toledo. Entonces, el 21 de agosto, ya un mes después de empezar el asedio, es cuando se enteran de que verdaderamente los nacionales sabían que ellos estaban allí y estaban resistiendo. Hasta entonces no lo tenían claro, están un mes luchando sin saber lo que si van a recibir apoyo. Y el 22, el primer avión de las fuerzas franquistas va a sobrevolar el Alcázar y va a dejar caer sacos con víveres y paneles con un código para hacer señales que pidan lo que necesiten, aunque la ayuda va a ser limitada porque están los aviones enemigos por allí, claro. Pero a todo esto, aquí vamos a tener otra de las claves de la serie. Estas son buenas noticias, saben que avanzan los suyos, que avanzan los nacionales, pero los republicanos, que aquello ya se ha convertido en la toma del Alcázar, en un asunto de honor al final por los dos bandos, tratan de minar la moral con el asunto de los niños y de las mujeres. Y entonces, lo que van a hacer es simular cierta compasión por el destino de estos y van a tratar de, bueno, vamos a sacarlos de aquí para que estén seguros, pero obviamente los de dentro no se fían y no saben lo que está pasando en el resto de España. Pero lo que está pasando es una represión terrible detrás de la retaguardia roja. Una persecución religiosa atroz. De hecho, hay más mártires en España, en estos, sobre todo al principio de la cruzada, hay más mártires ahí que en todos los tres siglos de persecución cristiana de los tres primeros siglos romanos. Hay miles de muertos.
y en Toledo hay una represión también tremenda. O sea, en Toledo, solo en Toledo van a matar a 107 curas, se dice pronto, solo en Toledo. Y la zona controlada, o sea, todo Toledo, menos la casa y los edificios, eso, hay terror rojo. Van por, de milagro se salva la catedral, de milagro se salva la custodia de Arce, que es famosísima, la custodia que sale en el Corpus, una joya que está hecha con el primer oro que llegó de América. El primer oro que llegó de América fue para Dios. Y el famoso cuadro del Greco, el gobernador civil después de Toledo salió vestido de obispo, haciendo procesiones con otros pocos de degenerados por ahí, vestidos de canónigos. O sea, esa era la situación. Fuera. El terror total. Procesiones blasfemas, asesinato de curas, terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tratar de negociar la rendición. Esto ya a primeros de septiembre, estamos ya. El 9 de septiembre se presenta un militar muy famoso del bando rojo, el comandante Rojo, que es el apellido de verdad. Entonces era Rojo por doble denominación. El comandante Rojo era de los más capaces en el bando republicano. Y entonces pide entrar en el Alcázar y lo que le dice es: le garantizamos a ustedes, o sea, a las mujeres, a los menores de 16 años, que van a estar bien, salen de aquí y el resto se rinde y le vamos a juzgar. Y obviamente dice, sí, claro, no van a juzgar, no van a fusilar a todos. Entonces, no, se niega. Pero luego los rojos usan un estratagema más elaborado. Porque resulta que el coronel rechaza la oferta del comandante Rojo, pero pide que entre un cura. O sea, lo que queríamos era que entrara un sacerdote que se quedara con ellos en el asedio, para tener todos los días la misa, todos los días disponible para confesar. Y entonces dice, sí, sí, va a venir. Y entonces resulta que entra un canónigo de Madrid, que se llama don Enrique Vázquez Camarasa, que es era bastante famoso, un predicador famoso. No sé si está aquí la foto. Ya sabrá, porque esto va con retraso. Bueno, el cura era este, el que no va de militar, el que va de paisano, porque está en la zona roja. Pues este entra, pero resulta, bueno, le celebra la misa, pero en medio de la misa le dice que se rinda. Es lo mismo. Este sacerdote era amigo de Indalecio Prieto, es decir, de uno de los miembros del gobierno rojo. Entonces, claro que es la cuestión, que es un cura que se está diciendo. Sabía muy bien el efecto que tenía un sacerdote en la conciencia de Moscardó y de los sitiados, ¿no? Entonces ese fue un día que el Alcázar fue alegre porque tuvieron la misa después de mucho tiempo sin tenerla, pero también muy triste porque el sacerdote que ellos creían que venía allí a quedarse con ellos simplemente fue, sí, les dio los sacramentos, pero venían a pedirle la rendición y que salieran las mujeres de allí. Entonces, el coronel Moscardó, pasándolo muy mal, le dice que no, porque teme qué va a pasar con su familia si se quedan en manos de los marxistas, y entonces vuelve a salir. Y se quedan con el dolor de que aquel que se creían que iban a estar quedarse con ellos no se queda. Y días después hay otro tercer intento con un diplomático chileno que tampoco sale. ¿Pero por qué tanta insistencia para que salieran los niños y las mujeres? Porque va a entrar en juego otro factor más en contra de los sitiados: las minas. La mina es excavar por debajo de tierra
excavar, excavar, hasta llegar por debajo de lo que quieren volar, poner allí un montón de explosivos y reventar. Y eso es lo que estaban haciendo ya desde hace tiempo los republicanos. Como aquellos no se rendían, vamos a volar el Alcázar por los aires entero. Y entonces ya el 16 de agosto, ya, o sea, 3 semanas antes de que fueran allí a decirle esto, ya empezaron a oír que estaban haciendo algo por debajo del suelo. Ya saben que le están intentando volar por los aires a todos. Entonces, claro, cuando vienen a decirte vamos a sacar a las mujeres y los niños, rendíos, realmente está la amenaza, vais a volar todos por los aires. Entonces, eso aprieta más todavía la conciencia de Moscardó, sobre todo. Pero las mujeres y los niños no se querían ir tampoco. Las mujeres estaban dispuestas a morir con sus maridos, si hacía falta, pero no querían irse. Entonces, viendo los sitiados que le estaban minando, hacen salidas por la noche, tratan de buscar por dónde comienza el túnel, pero por más que lo intentan, no consiguen parar la mina. Entonces llega un momento, el 14 de septiembre, que ya no oye el ruido, ya no se oye el escarbar, y ellos ya dicen, o sea, ya está. Esto es que se acerca ya, ya está terminada la mina y ya pronto esto va a reventar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues como ellos suponían, bien supuesto, que la mina iba a estar en la parte la occidental, la de allá, donde se ve ahí las dos minas, pues entonces trasladan, ahí estaban las mujeres y los niños, recordamos, los trasladan a los sótanos orientales, a los del lado contrario, los que dan al río. Y entonces, como algunos de los que había dentro, sí, hubo 30 desertores del Alcázar, algunos de ellos desertaron esos días temiendo los que le iba a caer, les dijeron, los niños y las mujeres están en el sótano occidental, pero van a pasar al oriental porque saben que va a estallar la mina. Y entonces los rojos, para que veamos que era todo falso, ¿qué hicieron? Bombardear el lado oriental para que se asustaran y volvieran al lado occidental. Pero Moscardó diciendo, aquí todos, aquí no se mueve nadie, porque esto es una estratagema. Mientras, a estas alturas ya del 14 de septiembre, ellos también saben que las tropas nacionales están cerca. Saben que ya a esas alturas están a 30 kilómetros de Toledo. Pero el 18 de septiembre por la mañana, después de que se ha acumulado todo el bombardeo en la parte oriental, revienta la mina, las dos minas. Y las torres del Alcázar vuelan por los aires, la fachada esa termina destrozada y estaba ya el asalto preparado del Alcázar. Pensándose que allí ya no iba a vivir nadie, de aquí vamos a pasar por encima de cadáveres. Había 5 toneladas de explosivos en cada mina, que se dice pronto. Y la explosión fue tal que cayeron camiones a 2 o 3 kilómetros de distancia y según cálculos, pues algunas piezas habrían volado 1 kilómetro de altura, o sea, una barbaridad de explosión. Y de hecho estaban pendientes, estaba el gobierno de Madrid, volvió a publicar que había caído, porque daban por hecho que eso era imposible, que de ahí saliera nadie vivo. Pero murieron 5 combatientes. Después de esa explosión, murieron 5. Los otros, no. Algunos habían quedado enterrados a escombros, pero sobreviven. Y al momento en que aquello revienta, de hecho la noche anterior, habían desalojado Toledo entero, todo el casco histórico. Además los rojos, muy cucos ellos, como sabían que había gente escondida en los sótanos de las casas, y dieron la voz de alarma de que iban a volar a las casas,
lo que hicieron fue ponerse en las puertas de la ciudad para ver a ver quién se había escondido y ya pillarlos y fusilarlos. Entonces, en cuanto revienta aquello, Irán ve el efecto, entra de nuevo en Toledo y hay un ataque, un asalto frontal desde el sur y desde el norte. Incluso llegan a entrar dentro del recinto del Alcázar, pero rechazan el asalto. Como ya están muy cerca las tropas de Franco, el fuego de artillería se recrudece, hay 7 asaltos más, hasta el punto de que ya el día 20 de septiembre se tienen que dejar esos edificios que hemos visto antes y replegarse a la ruina del Alcázar. Y hay momentos en que ya no tienen ni donde cubrirse y tienen que luchar en medio de la calle, ya no tienen ni piedras para esconderse. El día 24 de septiembre ya saben por la radio que están en Torrijos, la Fuerza Nacional de Torrijos, están como a 20 kilómetros de Madrid, muy cerca. Y ya el 25 ya los ven, que ya están por allí, que ya se ve vislumbre, ya se ven los cañonazos desde el Alcázar. Entonces, los rojos tratan de luchar para conservar Toledo, la moral de los marxistas se ve abajo, empieza a reducirse la potencia de fuego sobre el Alcázar porque tienen que bombardear a las tropas que llegan, de los nacionales. Pero cuando ya parecía que ya estaba todo hecho, explota una tercera mina, que también tenía un montón, 5 toneladas, pero fue tan chapucero que no mató a nadie, que ya era la desesperada. Y el 27, las tropas nacionales, de 2 direcciones, barren a los marxistas y se tienen que retirar de las afueras de Toledo, solo quedan dentro de la ciudad, escondidos en casas. Entonces allí hacen los nacionales en las fuerzas de la República 3.000 bajas, que son un montón, 1.200 prisioneros de guerra, pero todavía en la ciudad hay gente, están allí los milicianos. Pero a pesar de eso, sabiendo la situación que hay dentro del Alcázar, los legionarios y los regulares, las tropas de Marruecos, que son lo más florido del ejército español, dijeron: no podemos esperar más, tenemos que ir, vamos a hacer una carrera de quién llega antes al Alcázar. Y llegaron antes los regulares. Entonces, cuando llegan allí los liberadores esa noche, pues vivas a España, vivas a Cristo Rey, comparten tabaco. También son muy simpáticos los episodios del tabaco, que no los he introducido, pero lo que llegaron a hacer por fumar era tremendo. Pero bueno, va a ser esa noche la primera en 70 días que van a poder comer algo, sin sobresaltos, sin dormir, descansar. Y ese día, el día 28 de septiembre, a las 6 de la mañana, comienzan a limpiar Toledo las tropas nacionales y en un solo día los echan a todos y por fin, después de esos meses sin misa, excepto ese día en que entra el canónigo Vázquez Camarasa, llega a decirles misa el capellán de la columna carlista que venían apoyando religiosamente a la columna que venía desde abajo. Y le celebra allí la misa en un altar improvisado, da la extrema unción y por supuesto, pues a las 10 de la mañana llega ese momento histórico que entra el general Varela en Alcázar y allí le recibe el coronel Moscardó y le dice esas palabras que están para la historia: mi general, sin novedad en el Alcázar. Es decir, había habido 100 y pico de muertos, 500 heridos, casi 10.000 disparos de artillería, 2.000 de mortero, 1.500 granadas de mano, 500 bombas de aéreas, 32 latas de gasolina para quemarlos, ataques con gases lacrimógenos, 10 incendios, 8 asaltos, 3 minas que vuelan al Alcázar por los aires, sin novedad en Alcázar. Esa frase es sublime. Si no dan Alcázar, ¿por qué? Porque no ha caído en manos del enemigo. Porque el honor de España no se ha perdido. Porque los derechos de Dios siguen intactos. Por eso, si no dan Alcázar. Si no dan Alcázar, le vamos a poner la foto de cómo queda Alcázar.
general. Entonces, a ver si se ve, la noticia de todas las naciones estaban pendientes de esto, por supuesto. Así quedó, el Alcázar, y sin novedad el Alcázar. En fin, hay que tener valor para decir eso, pero, y luego lo repitió delante del generalísimo Franco. Pues la noticia, una vez que ya entran las tropas nacionales y toman posesión de las ruinas que quedaban, de esa epopeya protagonizada por ese puñado de españoles católicos que defienden a la patria por amor, esa noticia estremece al mundo, se corre noticia por todos lados, y en ese momento acaba la historia del asedio y comienza la leyenda. Si hay alguna pregunta, no sé si la pueden responder, pero alguna observación. ¿Cuántos años duró la guerra segunda? La guerra terminó en abril, el 1 de abril de 1939. Duró unos 2 años y 8 meses. Y realmente la guerra es mucho más, hay un montón de sucesos heroicos. Un gran milagro de la guerra, por ejemplo, es que ninguno de los que fueron intimados a apostatar, sacerdotes y seglares, ninguno lo hizo. Incluso gente, sacerdotes muchas veces que no llevaban una vida virtuosa, sacerdotes que vivían con manceba, con concubina, todos cuando llega el momento del martirio dieron el paso adelante y dieron su vida. Entonces, sí, duró 2 años y pico más, el 1 de abril que terminó. Pues, en total, no sé, varios miles. Hubo diócesis donde no quedó casi nadie, casi ningún sacerdote ni religioso. Miles, sí, decenas de miles. Pero luego, después de la guerra, hubo un florecimiento terrible, buenísimo, tremendo. Es decir, en los años 40 y 50 los seminarios se llenaron de gente, porque la sangre de los mártires servía de cristianos. Luego en los 60 se vaciaron, pero eso es otra historia. Eso es otra historia, que no vamos a entrar ahora. ¿Alguna cosa más? Sí, dígame. Comentar, pues se sabe que hay un mártir mexicano de la guerra civil. Ah, sí, no lo sabíamos. No, pero no es la Fray Reginaldo Hernández, dominico. Ajá. Se fue de México por la guerra cristera. Vale, para, y se fue. No, no, otro sitio de ahí. Pues nada, yo quería el martirio para él, y si no era aquí era ya. Y luego, si primero se casó, pues fue triple martirio de la noche. La verdad es que la historia de Alcázar, o sea, yo no tengo que resumir mucho, aquí traía muchas más cosas, pero no podemos estar aquí 3 horas. Y es verdaderamente ejemplar, o sea, uno cuando ve los comportamientos individuales de los soldados, el valor, la fe, la confianza en Dios, a pesar de la situación que era desesperada humanamente, porque ya digo, cuando empieza el asedio, el amigo más cercano estaba a 300 kilómetros, 200, 300, y sin embargo no existieron, sin esperanza humana, por el Señor y por España. Entonces, que eso nos enseñe el amor a la patria. El verdadero amor a la patria, no el nacionalismo, es el amor a la patria, que es muy hermoso. ¿Alguna cosa más? Amén. Gracias.
La tercera mina la pusieron en una alcantarilla, o sea, fue deprisa y corriendo, porque, claro, o sea, hacer la primera mina les costó un mes y pico escarbando con una persona, bueno, no, había una perforadora mecánica. Entonces ya tenían que darse prisa, era un intento ya desesperado de tomarlo, porque veían que las tropas de Franco estaban acercándose y querían antes acabar como fuera con los defensores. Entonces aprovecharon una cartarilla que había allí, la pusieron, la reventó, pero no mataron a nadie de los defensores. ¿Perdón? Era una cuestión de orgullo. Claro, a ver, también hay que entender al bando rojo, es decir, llevamos aquí dos meses, que somos 15 veces más que ellos, que les estamos tirando miles y miles de bombas, y no se rinde, y no lo podemos tomar, y venga cañonazo, y le ponemos dos minas, y me revienta todo, y siguen vivos, pues ya era esto que por orgullo, o sea, tenemos que tomar esto, porque vamos a quedar, vamos a hacer el ridículo si no lo logramos. Va a ser un fracaso también propagandístico. Eso también. De hecho, Franco, para liberar el Alcázar, se desvió del camino a Madrid, que era lo lógico. Es decir, militarmente, lo lógico hubiera sido ir a por Madrid directamente. Y la toma, de hecho, del Alcázar retrasó el avance sobre Madrid y permitió que las defensas se organizaran mejor. Y de hecho, el asalto sobre Madrid en octubre, noviembre del 36 fracasó. Y puede ser que ese fracaso fuera por haber perdido el tiempo, entre comillas, liberando Toledo. Si hubiera ido directo, a lo mejor la guerra hubiera terminado a finales del 36. Pero lo hizo así el caudillo, sino que prefirió ir a liberar a los mil y pico que había. ¿Alguna cosa más? ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! Vamos a dar por terminada la sesión, ¿no? ¡Empezamos! No sé a dónde mirar, pero bueno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, Señor. Ahí está. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, seda de la sabiduría, alma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La epopeya de la caza de Toledo. Aunque así es que he querido titular esta charla, es decir, vamos a centrar en ese hecho de armas tan glorioso de la cruzada de liberación, pero para entender mejor cómo se llega a ese punto, las razones, las causas de la guerra, y no solo eso, sino de la decadencia de España, hay que irse un poquito más atrás. Entonces, quiero hacer una pequeña introducción para que podamos entender un poco más por qué en España, en el 36, comienza una guerra. Entonces, si nos vamos a las causas más remotas, nos tenemos que ir a las causas filosóficas, porque ahí es donde comienza todo. Es decir,
la decadencia realmente de nuestro mundo, y no solo de España, va a comenzar en el plano de la mente, de la inteligencia, sobre todo a partir del protestantismo.